Hace aproximadamente 300 años antes de Cristo, la influencia cultural de los mayas se extendía hasta el occidente hondureño, probablemente alcanzando su máxima extensión alrededor del 900 después de nuestra era. Durante este periodo, los mayas fundaron y desarrollaron una sociedad altamente civilizada. Levantaron templos a sus divinidades y se organiza la sociedad con una estructura político-religiosa encargada de la administración social y del culto agrario. La agricultura era la actividad de subsistencia de mayor importancia, intercalando variedad de cultivos, siendo los más importantes el maíz, el frijol, la calabaza, la yuca y el camote. Otros cultivos importantes en la economía maya eran chile, cacao y algodón. El cacao era consumido por los caciques locales y el algodón era la fibra que se utilizaba para hacer sus vestidos. El área Chortí con Copán como centro cultural fue el asiento de la antigua civilización maya en el actual territorio hondureño. Los indígenas de habla chortí pertenecen cultural y lingüísticamente a los grupos mayas meridionales, estando relacionados con los mayas de Yucatán, Belice y Guatemala. La región que ocupan hoy los chortí en Honduras comprende la Sierra del Merendón y el área de tierras bajas por donde está situada Copán. El territorio que habita el pueblo chortí es extremadamente rocoso, presentando alto nivel de deforestación, por lo que la producción agrícola es escasa. Estos territorios son regados por varios ríos, entre ellos el río Copán, que es el de más caudal y que hoy presenta altos índices de contaminación química y biológica. La flora silvestre que los indígenas han preservado y que se mantiene exuberante en algunas zonas de la región es amenazada por el avance de la agricultura comercial. Los animales silvestres que ocuparon estos santuarios ecológicos, como el venado y el quetzal, han sido batidos hacia las sierras más elevadas, en las cuales buscan sus presas los cazadores profesionales. La población maya chortí de Honduras se asienta en comunidades adyacentes a la frontera con Guatemala como Carrizalón, Choncó, Tapesco, Boca del Monte, San Isidro, El Níspero, Monte Los Negros, Carrizalito, Barbasqueadero y Corralito en el departamento de Copán y en el departamento de Ocotepeque en la comunidad de San Andrés de la antigua Ocotepeque. Estas comunidades y las constituidas en territorio guatemalteco al otro lado de la frontera integran el conjunto de poblaciones maya chortí de ambos países, lo cual da a este pueblo el carácter de entidad étnica transfronteriza. La población chortí de Honduras se estima en la actualidad en 4.000 habitantes en el municipio de Copán y 3.000 en el departamento de Ocotepeque. Esta población es la descendiente de los fundadores de la gran civilización maya. Hoy son testimonio vivo de este pueblo milenario que fue fundador de Copán. La actividad económica principal del pueblo maya chortí es el cultivo de la tierra, aún careciendo de ella en propiedad, por lo que pagan renta a los hacendados para cultivar sus milpas de maíz y otros productos agrícolas, de donde les viene su nombre chortí, que en su lengua nativa significa boca de milperos o habla de milperos. En la región se presentan dos cosechas, la primera que corresponde de mayo a septiembre y la postrera de noviembre a febrero. A fin de obtener buenas cosechas, es necesario que llueva y para ello hay que hacer la promesa, mediante el padrineo del agua, que es un rito propiciatorio que consiste en un rezo, acompañado de ofrendas como aves, copal, candela, y la promesa que en el mundo mítico maya chortí
es la búsqueda para mantener la vida, es la esperanza, gracias a la cual sobreviven, y a las fuerzas sobrenaturales que constituyen la utopía indígena del que a diario agoniza. Por eso en esta época se promete rezar y el pago de ofrendas en copal, alimentos y pollos. Con las lluvias hay producción y abundancia, y el indio Chortí se prepara para compartir el producto de su trabajo cuando el invierno ha concluido y llega la temporada de cosecha, durante la cual tapizcan su milpa y recolectan los frutos de la tierra. La comunidad se encamina a pagar sus promesas que hizo mediante rogaciones para que exista abundante lluvia y buenas cosechas. Los pedimentos que se hicieron hay que pagarlos con plegarias y oraciones, que deben acompañarse de candelas, pollos, guineos, naranjas y copal. El mes del pago ha llegado, es la época del siquín, el gran tiempo que hay que compartir los resultados. Hay que alimentar vivos y muertos. Se come en abundancia y se bebe chilate en medio del ritual. La ceremonia de agradecer y compartir va acompañada de ritos y rogaciones, a fin de salvaguardar la vida, ya que el Chortí de hoy, como el de antes, se debate entre la mágica dualidad de vida y muerte, mundo e inframundo. El siquín es la ceremonia de la comunión. Vivos y muertos disfrutan el manjar. Por eso hay que compartir y agradecer por haberle ganado un día más a la muerte en el ciclo permanente de sobrevivir. Los muertos están felices. Comparten con los vivos su alegría, sus esperanzas y sus penas mediante la ofrenda que se presenta en el altar. El rogante es el representante de los hombres ante el Creador y como sacerdote indígena pide frente al altar la generosidad del cielo, de la tierra, del agua. Agradece por las lluvias, abundantes cosechas y buenas milpas. La forma de agradecer es mediante la entrega de ofrendas que se colocan sobre el vertido del tapesco o trono. Las ofrendas son el producto de la cosecha, maíz, chepes o tamales, naranjas, caña o puros que se ha obtenido en este mundo. Esto viene a significar la presencia de la naturaleza, de la vida y de la abundancia en medio de su economía de pobreza. Tanto muertos como vivos deben participar. Bajo el tapesco que representa el inframundo se coloca la tesorera que guarda el pago en copal, que es el conductor de la promesa hacia el corazón del cielo, desde el inframundo Volonticú, y constituye la esperanza que sus dioses no los abandonarán. Sin el copal no existe promesa que se pueda cumplir. El copal sacraliza los alimentos y purifica las ofrendas. La ofrenda, que además de productos agrícolas, se hace con alimentos preparados de maíz y agua, viene a constituir la sangre, la vida. Es un producto de la madre tierra y a la vez símbolo de fidelidad e identificación del Chortí con ella. Tanto al inicio de la ceremonia como al final de la misma, se pide permiso a fin de que el Creador también participe de esta fiesta. En la búsqueda por la recuperación de estas ceremonias y la continuidad histórica, están empeñadas instituciones propias de este pueblo y otras como la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público, que garantiza sus derechos espirituales y religiosos. La Iglesia del Nuevo Catún, que anuncia un nuevo milenio mediante un Mesías Chortí, quien dice representar al nuevo siglo. Su proclama es felicidad para el indígena, que no haya escasez, hambre, miseria, su símbolo la cruz blanca cubierta de verdío. La Iglesia del Nuevo Siglo es un movimiento nativista que anuncia su condición indígena y que su Mesías tiene que ser indígena. Su lenguaje mítico expresa el rescate de la manzanilla de oro, fresco de maíz, la sabanista de oro, la tortilla, y el granito de oro, el maíz. También demanda respeto a las plantas y animales del bosque. Así como la Iglesia Nativista, también el Consejo Nacional Indígena, Chortí, Conich, demanda respeto hacia sus prácticas culturales y religiosas. En apoyo a estas demandas, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público
desarrolla una activa defensa de los derechos de este pueblo milenario, como el derecho a los territorios ancestrales, en donde esta sociedad ha construido sus instituciones sociales, cívico-religiosas, y donde sus jefes han ejercido su autoridad. El respeto a su forma de administrar los recursos naturales y la consulta y participación en los proyectos de etnodesarrollo en términos de equidad y justicia en el marco de una sociedad nacional democrática en donde las mayorías sean respetuosas de los derechos de las minorías y florezcan la tolerancia y la paz. Es el empeño del Ministerio Público como defensor de los intereses generales de la sociedad.